Hola hola amigos y amigas de vapeospain.net en esta ocasión nos vestimos de camuflaje con este VK530 de la marca V Sticking y que nos envían desde vapor.com Bueno como viene siendo habitual le damos un vistazo por fuera a la caja aunque aquí tampoco hay mucho que ver datos de la empresa contenido de la caja y los diferentes dibujos y colores en los que está disponible ya os dejaré por ahí una foto voy a sacarlo y lo vemos bueno pues aquí tenemos todo lo que hay en el interior de la caja cable de carga y actualización para el mod dos protectores para la base de un plástico que en fin, yo no sé muy bien aún cómo se coloca esto tarjeta de garantía manual que viene en chino y en inglés y en el que vamos a poder observar algunos datos técnicos como son por ejemplo pues bueno el voltaje de trabajo de 1 a 8 voltios el chip que monta el SX530 de yiji los vatios de 5 a 200 modo julios eh, los diferentes metales que admite que lleva reloj calendario en fin todas las cosas que ahora veremos en el menú los modos y un dato que a mí me gusta mucho y es este de aquí. A ver si lo podéis apreciar. La eficiencia no es menor al 94%, dato a tener muy en cuenta. Eh, las típicas protecciones eh, por sobrecalentamiento, cortocircuito, resistencia baja, polaridad de las baterías, alto voltaje de entrada, en fin. Eh, lo normal y aquí pues cómo manejarlo que ahora lo, lo iremos viendo con el con el mod encendido bueno aquí tenemos el VK 530 el mod de 200 vatios construido en aleación de zinc los típicos materiales y que en este caso lleva como una especie de goma eh, no es un plástico al tacto no es un plástico duro pero tampoco es una goma blanda o sea, a mí me es bastante agradable en la mano y que como curiosidad es lisa salvo en las manchas de color negro, que no sé si podéis ver ahí que están ligeramente, tienen como un pequeño resalte. Bueno, vamos viendo por la parte de detrás una chapita metálica con el nombre V sticking. En la parte inferior tenemos una tapadera que bueno tiene un muelle que si algún día salta esto y te pega en un ojo, pues... Te toca y hay urgencias corriendo. Tiene un muelle muy duro, la tapadera se abre con mucha potencia. Bueno, aquí podemos ver batería 1, batería 2, y eh, en el fondo, bueno, aquí no se ve, eh, los pines que están en el fondo son retráctiles. Ahora cuando le pongamos las baterías lo veremos. Seguimos viendo la parte delantera, botón de disparo, un joystick para manejar todas las funciones subiendo, bajando y pulsando al centro y un puerto de carga y actualización. Decir que este puerto, este mod con el puerto de carga no hace función PAS, es decir, eh, mientras lo estás cargando no, no, no funciona. Y esto repercute en que si queréis usarlo para monitorizar con el programa que tiene Gigi, pues tampoco funciona. Bueno, y ahora nos vamos a la parte superior donde está el tremendo cabezal que, bueno, aquí ya os podéis imaginar lo que le podéis meter. Vamos a medirlo para que os hagáis una idea exactamente de lo grande que es el cabezal. El cabezal tiene casi 28 milímetros y medio y el mod de ancho pues exactamente 34,26. Bueno, el pulsador, perdón, el joystick es de metal y el pulsador también es del mismo. Lo que que esto parece que es como acero y el pulsador y todo lo que marca esta zona es del mismo metal de esta aleación que hay en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, decir que no sé si sí podéis ver unas ligeras rosaduras, nada importante. Eso pasa por no ponerle las protecciones. Bueno, vamos a colocarle las pilas. Como os decía antes, los pines flotantes en la parte interna. Y una holgura suficiente como para que las baterías eh, reenfundadas, que siempre sabéis que eh, la funda original es un pelín más fina y a veces en algunos mods al reenfundar, pues se enganchan. En este caso, perfecto. Cerramos. Y esto, cuando hace clic. No se abre ni queriendo. Automáticamente arranca y pone yiji SX530. Le damos cinco veces y encendemos. V sticking, la pantalla anterior y la pantalla principal que aparecerá ahora. Aquí está. Bueno, a ver si enfoca esto. Perfecto. Ahí. Bueno, como podéis ver, esto parece que es eh, también como un cuenta vuelta de un, de un coche. Por lo menos, más o menos, tiene esa forma. Aquí tenemos, madre mía, a ver si quiere esto enfocar. Aquí tenemos el material, voltaje total de las baterías, los vatios a los que nos encontramos. Aquí esta M no se ve muy bien, pero bueno, es una M, tiene memoria. A ver, hasta 5 memorias. Eh, donde podemos guardar los vatios voltios, ohmios y el modo, Powerful Powerful Plus, en fin, ahora lo iremos viendo le damos tres veces y se bloquea, nos aparece el reloj con la fecha que no pierde a ver si quiere enfocar no pierde la información aunque le quitemos la la batería le damos unas cuantas veces más y entramos al menú estas son todas las opciones que hay en el menú. System Off eh, para apagar el equipo, el ajuste de, de la hora, de la fecha. Madre mía, es que como son tan grandes las letras, ¿sabes? Pues cuesta que enfoque una barbaridad. El ajuste de temperatura, vamos a ver. Aquí. Ajuste de temperatura, ajuste de la fecha. Bueno, ahora lo iremos viendo uno por uno, pero en fin, esto es todo lo que hay. Empezamos. Vamos a ver. System off, como bien os he dicho, para apagarlo. Aquí tenemos el ajuste de la fecha. Vamos moviendo y salimos. El siguiente, ajuste de temperatura. Bueno, pues logrado si lo usáramos en el control de temperatura. Eh, la unidad de medición, Fahrenheit o Celsius. Seguimos y tenemos más abajo temperatura de compensación, que bueno, eso es una cuestión que parece ser que es para que el control de temperatura funcione más fino, pues bueno, la temperatura ambiente a la que se encuentra el mod. Seguimos el tiempo que queremos que esté la, la pantalla encendida y vamos a ver aquí, que no se nos pase. El material o... Si queremos ajustar nosotros el valor de TCR manualmente. Si lo queremos ajustar, lo ponemos ahí. Bueno. Si lo queremos ajustar, lo ponemos aquí. Y, y listo. Aquí también tenemos lo que... Bueno, aquí. El brillo. Una pantalla muy brillante. Eh, vamos a ver. Ahora. Una pantalla que es... Pero vamos. La puedes ver a pleno sol sin problema. Yo generalmente la tengo bastante más, más baja porque no es necesario. Y aquí por pues, si quisiéramos seleccionar, eh, algunos podríamos cargar alguna imagen y además seleccionar alguno de, esto, de estas imágenes para que apareciera en vez de la imagen que aparece en la pantalla principal tipo cuenta vuelta. Pues, por ejemplo si quisiéramos poner, no sé esta misma. La selecciona y así es como se vería con esa imagen. Volvemos a entrar al menú por si nos hemos dejado algo, pero creo que en principio esto es todo lo que tiene el menú. Bueno, algunas cosas para comentar. Vamos a ver, es que cuesta mucho que enfoque porque es tremendamente pequeño los, los números y las letras. Aquí, si lo llevamos el joystick hacia la izquierda, aquí como veis ha cambiado de modo el modo anterior a modo digamos novato. Aquí solamente se puede subir y bajar los vatios. Volvemos a llevarlo, lo mantenemos pulsado y ya podemos modificar. Eso si sí lo mantenemos pulsado, si le damos un solo toque, vamos pasando por las diferentes memorias. Lo que pasa es que aquí no se aprecia así. Ahora, M5, M1, M2, vena. Bueno pues ahí lo podéis ver, ¿no? Perfectamente. Si lo llevamos hacia la derecha, aquí podéis ver que pone Powerful Plus, que son los modos que tiene. El modo este SX Intelligent, aquí el modo Soft, estándar, Powerful y Powerful Plus. Bueno, ya os podéis imaginar que es eh, la salida de potencia, la entrega desde más bajo hasta más alto. Luego, si pulsamos en el botón eh, central hacia adentro y lo soltamos podemos subir y bajar y ajustar la potencia ¿eh? una vez que, que hagamos eso cuando pulsamos en la memoria en la que estemos queda memorizada esa esa potencia bien alguna cuestión más si mantenemos el joystick hacia abajo pulsado automáticamente entramos en el modo bypass volvemos a pulsar hacia abajo unos tres segundos y nos devolverá al modo vatios. Mantenemos pulsado una pulsación, modificamos el valor de los vatios. Otra pulsación, tenemos los julios. Y otra pulsación, los grados. Eh, llega hasta 120 julios. Si no me equivoco, aquí lo podéis ver. Vamos a darle mínimo 10. Vale, pues sí, efectivamente. Bueno, le he colocado un atomizador de los más grandes, 25 milímetros, para que, de los más grandes que tengo yo, para que veáis el espacio que hay por todos los sitios. Como podéis ver, aquí hay hueco para aparcar un camión si queréis. La integración, pues bueno, ya lo, lo veis vosotros mismos. No hay ni un solo hueco, ni una rendija. Integración perfecta. Con lo cual chapó porque aquí se le pueden meter atomizadores de una medida estratosférica sin que tengáis problemas. Bueno, a no ser que le pongáis una olla, lo mismo ya sí que os falta, pero atomizadores normales ya veis que, que no. No hay problema para poner ninguno. O sea que integración perfecta, de 10. Luego habrán algún punto que no sea de 10, pero ahora lo veremos. La ergonomía. Bueno, al principio yo tenía mis dudas en cuanto al pulsador, porque estaba acostumbrado quizá a pulsadores laterales y al tenerlo aquí en el centro, pero al final todo lo contrario, porque si lo coges así, tanto si eres diestro como si eres zurdo, eh, con el pulgar lo coges y lo pulsas, no, no, hay, no hay problema. Si lo coges de esta forma también, o sea, se hace, se hace cómodo para llevártelo a la boca y poder pulsar sin que tenga problemas de, de, de agarre. Ahora que hablamos de agarre, la ergonomía. El mod no es completamente recto. Aquí hace una pequeña, una pequeña curva, muy pequeña, muy ligera, pero que lo hace eh, bastante más eh, agradable. Junto a que no es un plástico duro ni un metal y tiene estos resaltes, pues vamos, la mano es muy cómodo. O sea que en cuanto a ergonomía, integración, gestión de las baterías, pues lo normal. Se quedan las baterías eh, como en cualquier otro otro mod, ¿eh? o sea, ni más ni menos. Materiales, pues de momento en principio yo lo llevo usando bastante tiempo, más de mes y medio, y, y lo único que ha parecido pues por el uso ha sido esas pequeñas rozaduras ahí. ¿no? No, quizás aquí un roce que le di también en el, llevándolo en la mochila, pero por lo demás calidades se ven en principio bastante buenas ahora llegamos al kit de la cuestión y el kit de la cuestión de este atomizador o sea perdón de ahí madre mía como estoy yo de este atomizador de este mod es la pantalla pantalla es de 1,3 pulgadas pero esto eh, tenían que haber puesto una lupa aquí encima los números son increíblemente pequeños. Se hace muy incómodo algunas veces y sobre todo con la cámara. ¿Por qué no, no, no ponen estas letras aquí más grandes? No sé, haberlo distribuido de, de otra forma. Pero bueno, la cuestión es que la pantalla es la que lleva. Si queréis que se vean los dígitos más grandes, por lo menos los de los vatios, pues tenéis que poner otro, como hemos visto antes, otro protector. usar o otra imagen de fondo en la cual. Aparte de que muestra menos información, pero por lo menos los vatios se ven eh, bastante más grandes. Pues ese es el único punto negativo que le sacaría. Y es bastante incómodo, sobre todo para gente que a lo mejor no vea bien o lo que sea, pues eh, es, que, es que es muy pequeño. El funcionamiento, salvo esto, funcionamiento del mote en el tiempo en el que le estoy dando caña, impecable. Bueno. Chicos y chicas, pues nada, creo que con esto hemos llegado al final. Estas son mis conclusiones, no son ni mejores ni peores, simplemente pueden ser que coincidan o no con las tuyas. Eh, si te ha gustado, dale a like, nos vemos en el foro y gracias por ver el vídeo.